manicomio de Arkham. Para ti soy el alcaide Sharp. ¡Bones! Frankie, ¿qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echabas de menos! ¡Coño, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. De verdad, no me importa andar. Tan apretado, ¿no? Que me arrugas el traje. Sacad de aquí a ese degenerado asqueroso. Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. Creo que era un plan, algo así. Que tenía el güey este. ¿Ha llegado ya el comisario Gordon? Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. A Sarpi le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarpi! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez les quiero bien encerrado. ¿Cómo se escapa otra vez? Mira cuánta seguridad. ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver. Había una versión, no sé si es este juego o otro, donde podías usar al Joker. Donde se volvía a ver como esta misión, pero estabas en el lugar del Joker. Activad el escáner. Inicializad el escáner. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más simple. Tengo luz roja. Múltiples objetos prohibidos. Oh, si todos van con armas, ¿qué pedo? No es el paciente, es... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? ¡Cuenta, cuenta! ¿Batarangs? ¿Batgarras? Pues todo, güey. Luz verde para el Joker. Abrid la puerta, sacadle de ahí. Eso es medio pendejo, ¿sabes? Porque Batman lleva todo su arsenal ahí. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... Eso que oigo es un cocodrilo. ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Detrás de mí! Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Sharp, alcaide del psiquiátrico de Arkham. ¡Es mi programa favorito! Cuando Amadeus Arkham transformó esta idiota, jamás es... Soy el alcalde idiota. El mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica para terminar esta culpa. ¡Joker! ¿Sabes ya lo de Blackgate, jefe? ¡Joker! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Calla! ¡Sigue la verdad! El estado del cableado en estos edificios federales es asombroso. Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio. Tengo que revisar a su preso, agente Boles. Está bien, pero dése prisa. Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves, probablemente en las últimas 2 horas. Parece que... ¡Ay! Nos asustaste a mí. ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones encantado. Es todo suyo. Lléveselo de aquí. Está bien, abran la puerta. Hasta a mí me metió un buen susto. Alerta en tratamientos intensivos. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. Tienen permiso para tirar a matar. Ya habéis oído a la señora. Nos mandan a otro pirado. ¿No leéis la emoción en el aire? ¿Te mandaron a otro preso? ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? Preparaos. Tened las armas preparadas en todo momento. Lleva rotas sus cadenas, ¿qué pedo? ¿Qué hace? Ya tengo tu olor, Batman. Te voy a cazar. Del collar, controlar a sacar a esa cosa de aquí. Un collar de juguete no impedirá que te mate, Batman. Te haré pedazos. Me comeré tus huesos. No, no puedo ir a ver. Quería ir a verlo. Tengo que comprarme unos zapatos nuevos. Venga, sube. Ah, bueno, el pinche gráficamente para el año el que es muy buen jueguito este. ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie, deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a ver. ¿Cada vez vamos con menos guardias o soy yo? Dime una cosa. Sí, vamos con varios. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia. Oh. No te muevas. Coge una linterna. Enfócale con una luz. Presencia en nuestra institución especial. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Deben ser considerados peligrosos y nadie debe acercarse a ellos. Me gusta el estilacho del Joker aquí. El trajecito está muy cool. Las plantas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. ¿Con qué? ¿Has vuelto? Mataste a 3 de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo 3? ¡Ja! La próxima vez me esforzaré más. ¿Qué tal? Es que soy maldito. Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. En este juego todos están como muy mamadones, ¿no? Sí, tienes razón. Alto ahí. Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. No sé por qué no le abrían la puerta. Si estaban como en el cuarto de vigilancia de ahí. ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Bienvenido al manicomio, Batman! Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. Y ahora que empiece la fiesta. Señoras y pirados, les pido disculpas por esa interrupción. No, no, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Hace unos segundos iba a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, bueno, ya sabéis cómo me gusta tener un público cautivo. Ok, no me recuerdo cómo defenderme. No me ha dicho aquí cómo defenderme. recuerdo si es con... Así. Esto es solo un calentamiento, Batman. Recién llegado del correccional de Blackgate, con una sentencia local de 752 años. 752 años. Lo siento, Batman, me miro. Tengo cosas que hacer. Oh. Casi me matan ya. No, ¿Por qué? No seas cabrón. Ya nos mataron. El murcielaguito está durmiendo. No, es complicado así sin ver cómo te van a pegar. Hay que como ver los movimientos, aprender los movimientos. Les pido disculpas por esa interrupción de su programación habitual. No seas cabrón. Pero entonces, bueno, ya sabéis cómo me gusta tener un público tan... ¿Por qué? A ver. No seas cabrón. No sé si con este otro pega. ¿Con cuál chingados me defiendo? No sé con cuál defenderme. Esto es solo un calentamiento, Batman. Recién llegado del correccional de Blackgate, con una sentencia total. Es pendejo, aquí me van a volver a matar. ¡Tin! ¡Empieza el segundo salto! Lo siento, Batman, me vino. No seas... ¿Cómo chingados me defiendo? Levante del suelo al pobre Batmancito. A ver, ¿alguien me puede decir cómo chingados me defiendo? Y ahora que empiece la fiesta. Señoras y pirados, les pido disculpas. Va a atacar con eso. No seas... Sala y luego ponerme a ver dibujos animados, pero entonces... ¡No seas cabrón! Bueno, me van a matar. ¿Qué pedo? ¿Cómo me defiendo? Las gracias a mis fans por su inmortal apoyo y a los habitantes de Gotham, a quienes veré muy... Chingados me defiendo. Señoras y pirados, les pido disculpas por esa interrupción de su programación habitual. Hasta hace unos segundos iba a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, bueno... Ah, que tú... Me gusta tener un público cautivo. Tumba en el suelo y pártele la cara. Ah, que su puta madre. Los huesos. Ok, pero no me he hecho cómo defenderme. Recién llegado del correccional de Blackgate, con una sentencia total de 752 años. ¡Tin! ¡Empieza el segundo salto! Lo siento, Batman, me pido. Tengo cosas que hacer, gente que matar. Ah, su puta madre. No me defiendo. Creía que durarías más. Yo también, su chingada madre, ya llevo como 3 veces repitiendo esa porquería. Señoras y pirados, les pido disculpas por esta interrupción de su programación habitual. Hasta hace unos segundos iba a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, bueno, ya sabéis cómo me gusta tener un público cautivo. Ah. Te voy a dar una paliza de fuera. Vamos. Te voy a dejar la cara llena de agujeros. Venga. Zúmbala. Vamos a ver si logramos. Recién llegado del colegio de Blackgate, con una sentencia total de 752 años. ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Empieza el segundo! Vamos, vénganse, putos. No seas puto, yo le estoy dando. ¡No seas cabrón! ¡Qué pedo! ¿Cómo chingados? Es que sin saber cómo defenderme está muy cabrón esto. Señoras y pirados, les pido disculpas por esta interrupción de su programación habitual. Hasta hace unos segundos iba a ganar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, bueno, ya sabéis cómo me gusta tener un público cautivo. No. Hijo de su puta madre. ¿Ya? Ok. Ahí vamos. A ver, quiero ver algo extraño. Todo va perfecto. Vamos a ver si ahora sí lo logramos. Háganse pues, putos. Lo siento, Batman, me miro. Tengo cosas que hacer, gente que matar. Ay, hijo de su chingada madre. Vamos, a ver si se logra. Vamos, ahora sí. A ver si solo me falta este. ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Listo! Muerto el cabrón. El sistema está atascado. Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Las puedo cumplir, hijo de perra. Control psiquiátrico. Y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar... ¡Bla, bla, bla! Siempre hablando como un héroe. ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscar? Okay. Vamos a ir a buscar. Claro que sí. Oh, gracias por esa donación, Sergiño. Bienvenido al stream, brother. ¿Cómo estás? Qué gusto ver que te pasas por aquí, bro. Hola, bro. ¿Cómo estás? Ya es de mañana por allá, ¿no? Por España. Bien, bro. Bien. Aquí. Dándole un ratito al Batman. Estos chingaderas creo que hay que destruirlas, ¿no? Por algo. Creo que dan algo. Yo voy a descansar un rato más. ¿Está bien, bro? ¿No tienes que ir al colegio o escuela? No sé cómo le digan. ¿Qué tenemos acá? Hoy entro más tarde. Dice, ah, bien, está bien, brother. Ve a descansar. Qué bueno que te hayas pasado por acá. Me da gusto que te pases. Toca. Entonces aprovecho. Dice, sí, aprovecha. Aprovecha que no es de todos los días, bro. Un gusto, ¿verdad? Que te hayas pasado por acá. Vamos a ver, creí que encontraríamos algo acá. Pero no. Oh, esa silla. Dejo el bicho. Gracias, bro. Chao, que descanses. Gracias por tu donación, bro. Te agradece demasiado esa donación. Más pongo. No, no puedo examinar ahorita. No me sirve de nada. Así que... Joker, el procesamiento. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel C3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel C2. Alerta. No, no hay fallo de seguridad. En nivel C8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel C1. Alerta, fallo de seguridad en... A ver... ¿Qué decía? Alerta, fallo de seguridad en nivel B4. No vi que decía, vi que había algo. Fallo de seguridad en nivel B3. Había un letrerito de lo del mouse, pero no vi que decía. Alerta, fallo de seguridad en nivel B2. Sí. Alerta. Fallo de seguridad del nivel. Con el scroll da un golpe como más raro. Dice la historia del oráculo. Se los dejo ahí un ratito. Si quieren leerla, pues pueden pausar el video y leerla o el stream. Porque el resumen de este stream lo voy a subir a YouTube, lo más probable, en esta semanita. Para que esté ahí un poco la historia resumida de lo que vamos haciendo de el stream. Tenemos la historia de los como personajes, ¿eh? Bueno, no se los estoy dejando. Este arte de Batman está muy muy cool. Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. Hay dos caminos. El camino de acá. Batman. Y está el camino de allá. ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado. Tienes suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrirla. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Oye, era de a dónde iba. ¡Está libre! ¡Oh, Dios! ¡Tiene a Mike! ¡Oh! Franklin, ¿puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. Ah, de camino, ¿no será? Vamos a ver, no sé quién se liberó. No le entendí bien que no se había liberado. Las florecillas. No podemos examinar nada. ¡No aprietes el gatillo, Zsasz! ¡Ay, ay! No vi bien. Gracias a Dios. Es Zsasz. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Zsasz ha vuelto completamente loco. Espera aquí. ¿Qué chingados es Zsasz? Si vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. Victor Zsasz, ¿no? Por favor, tienes que salvarle. Por favor, tienes que salvarle. Haz que Zsasz sufra como se merece. Ok. Tengo que decíroslo. No os acerquéis, pues de perdido se freirá. ¡Basta! ¡Él no te ha hecho nada! ¡Suéltale! Como vea acercarse a alguien, morirá. No tengo el hook. No tengo nada. No chingados, me voy a acercar si no tengo nada. Tengo que acercarme lo suficiente a Zsasz para atacarle. Por el suelo me vería llegar, así que me mantendré en alto. Okay. Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. Zsasz está cao, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme y cargarme. No. La cagué, lo siento. Qué fácil. Hice lo que no era. Hice lo que no era, cabrón. ¡Piensa en lo que haces, Zsasz! Gracias a Dios, es Zsasz. Claro, meterlo, no lo puedo meter. Tiene atado a la silla. Zsasz ha vuelto completamente loco. Victor Zsasz, yo creo que es Victor Zsasz. Como vea que alguien del que hablan. No me verá. Es como un asesino, si no mal recuerdo. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? ¡No! Vamos. Basta, él no te... Rapidillo. Zsasz tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Si es Victor Zsasz. Un asesino en serie. Por el suelo me vería llegar. Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me muevo de ellas. Zsasz está cao, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme y cargármelo. Ok. Me había leído. Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? Uy, Harley Quinn. Hola, Batman. Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? Ah, tengo algo que enseñarte. Un segundo, Batman. ¿Es lo que tiene en la mano? Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Gwen. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Yo creí que era un bat lo que tenía Harley, pero creo que era más algo... un palillo. Los artes, estos artes están muy buenos. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando, pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. Pero ya tenemos todo. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Ok, esta pared imagino que se puede destruir. Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. Vamos a hablar con todos. Alguien siempre resulta herido. Otro amigo muerto. Otra muesca para Zsasz. Habría que dormirlo. Para siempre. Vamos ahí. Por aquí es por donde vamos a salir, imagino. Ha salido. Batman ha encontrado una salida. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. Steve, más presos de Blackgate, junto a la caldera. ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío, es Joker. Está libre. ¿Cómo se ha escapado? Ok, no han oído nada de esos cabrones. No, las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. Ahora mandamos nosotros. Esa musiquita es un perturbador a los anuncios. Nadie puede entrar ni salir. Maldita sea, están atrapados ahí dentro. Alerta. Sala de descontaminación. Área sellada. ¿Qué es eso? La toxina Joker. Escuchad, la sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Yes, sir. Vamos a entrar aquí a ayudarles. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¿Por qué hacen ese ruido? Creo que todavía veo gente subida en esa sala. Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. ¡Aquí! ¡Por favor! Ok, aquí hay un cosito Enigma. Te vas a poner bien. Quédate aquí. Ok, mantén pulsado para correr y saltar, dice. Está aquí. Aguanta un poco más, Steve. No puedo. Me voy a caer. Ok, Steve está en donde... Steve estaba intentando llegar a los mandos de los ventiladores para despejar la sala cuando se ha producido la explosión. ¿Dónde está Steve? Vaya. No lo había visto. Voy por el animal que ha hecho esto. Batman, el sistema de extracción. Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala. ¿Dónde? No veo dónde. No puedo creer que me deje aquí. Será hijo de... Modo detective dice, vamos a buscar. Está el panel. Ah. Ahí está el punto de... No sé cómo destruirlo, generando un corto hace que se activen las cosas, pero bueno. Las lógicas de un juego. niveles normales. ¿Joker? Atención, ya está permitido el acceso a la sala de descontaminación. ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! Y mató amigos y enemigos, ¿eh? Porque hay un montón de gente del Joker que está muerta aquí. Cosas creo que como que te van indicando el camino. He visto lo que has hecho ahí dentro. Has hecho bien. Siempre hago bien, cabrón. Por eso es que soy Batman. Ah, puerta cerrada. ¿Qué hago? Y no sé qué hacer acá. Que alguien responda, por favor. Joker ha escapado y se dirige a la sala de traslado. Sakura Lip, ¿no eres Batman? Sí, soy Batman. Bienvenida, Sakura, ¿cómo estás? ¿Qué chingados hago aquí? Oh, hay otra puerta, estoy pendejo. No había visto. Vamos a ver. Oh, no estás, güey. Tenemos trofeo de Enigma. Llevo 1000 años aquí, ¿sí? ¿Por qué no habías hablado, Sakura? Sabes que siempre me gusta que me acompañe, Sakura. No, pues habla. No, Sheto, sí, Sheto, Sakura. Sabes que es cierto. Ay, me pico una boobie, espérenme. Me están creciendo. Por output. No hay nada más que investigar por aquí. Hay una gran flecha aquí y no la vi. Estoy pendejo, literal. Si puedes saborearme. La transferencia hizo. Imagino que sí puedo pasar, ¿no? ¡Te voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que su pinche madre! ¿De dónde salieron? No había nada y de repente hay dos vatos aquí. Y no sé si seguirlo, ¿saben? Porque... pero vamos a seguir nuestro sentido arácnido detectivesco. Y... oh, no puedo. Ay, no puedo. Y no, nuestro sentido arácnido detectivesco. Batmanesco nos sirvió. Sí, cierto, Sakura. Me gusta que estés aquí y que me hables. Que me hagas compañía. Es muy mala idea seguir las flechas del Joker, ¿sabes? ¿Cuánto has tardado? No podrás escapar, Joker. Te encontraré. Cuento con ello, pero todavía no. Ok. ¡Qué grande es! El bracito. Yo juego 2019, gracias por ese host duro. A ver si le podemos pegar a ese cabrón. No, no le podemos pegar. Uy, baja un chingo. Uy, ¿cómo matamos a este cabrón? Upa, 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 upa. Okay. Oh, creí que le voy a pegar. Anda, Diego, ¿cómo estás, bro? Bienvenido al stream. Oh, ¿qué pasó? Recordatorio, necesito pacientes más fuertes. Gracias por ese follow, bro. Te lo doy gratis, Batman. Te reto a que me dejes cao. Acaba con esto, deténme de una vez por todas. Lo estás deseando. Te estás volviendo muy predecible, Batman. Me encantaría quedarme a charlar, pero tengo una fiesta que organizar. Me vienen un montón de invitados de Arkham. Sí, Sakura. Claro que sí, Sakura. Cuéntame, Diego, ¿de dónde eres? Sí, Sakura, claro que sí. Sí, eso estaba viendo que éramos locales de nombre. ¿Y eso qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Vas buscando mejora. Ok, podemos ganar nuevas habilidades. Y tenemos que escoger. Bueno, un evento especial mejorado. Dice, soy de GT, eres de Guatemala, bro. Qué bueno. ¿No lo podemos mejorar? Nos chingamos, no lo podemos mejorar. ¿Y de qué parte de aquí de Guatemala eres, bro? Rápido, entra antes de que lleguen más. ¿A dónde? Oh. ¿No se abrió? ¿Se abrió? Sí, se abrió. Batman, estoy aquí. Ya lo sé, bro, espérame. Salido de la nada. He arrastrado a Jerry hasta aquí y he activado la puerta. Se habrá desmayado. Joker se ha metido por esa puerta. De la zona 7, ahí por el periférico, bro. Solo se puede entrar por el sistema de transporte. ¡Ábrela! Yo soy de la zona 6, ¿eh? Vale. Algo va mal. El bucle de seguridad principal está cerrado. ¿Tienes algún problemilla? Joker. ¿Te esperabas a dos caras, tal vez? No puedes escapar, Joker. ¡Pobre tonto! ¡No quiero escapar! ¡Me lo estoy pasando demasiado bien! ¡Hasta te tengo a ti para hacerme sonreír! Ajá, este Joker está muy bien. ¿En serio? Me gusta mucho este Joker. ¡Chao! ¡Uy, se me olvidaba! En caso de que intentes seguirme, me he cubierto las espaldas. Gordon va hacia Harley mientras estamos hablando. Boles. Como vea que... Ay, policías corruptos. Harley lo está deseando. A lo mejor lo grabo y lo... Bueno, en Gótica siempre, ¿eh? El sistema de transporte no funciona. Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado, lo siento. Debería volver a las celdas de detención. Boles no era muy listo. Habrá dejado un rastro. Ok, tenemos que regresar entonces... hasta ahí. No podemos marcar, ¿verdad? No puedo marcar cómo llegar. Batman, ¿qué está pasando? Soy Mickey Craig. Dice, ¿qué onda, bro? Claro, ¿por qué tienes otra cuenta, bro? No te preocupes, yo le salvaré. Sí, lo sé, pero... Oráculo, voy a salvarle. Joker no vencerá. No lo permitiré. Voy a empezar por donde le secuestraron. Un guardia llamado Frank Boles le atacó. Si encuentro a Frank, encontraré a tu padre. Bruce, date prisa, por favor. Bruce. A ver, ¿para dónde era? La otra me la hackearon, dice, ¿en serio? Hola, amigos, nunca me han hackeado ninguna cuenta. Entonces este... oh, Enigma. Este Enigma sí está feito, ¿eh? Hello, Nati, bro, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Vamos a ver... hay menos puerta para allá. Creo que deberíamos irnos para acá. Te estarás preguntando cómo lo he hecho. ¿Alguna pista que el gran detective? ¿Cómo están, eh? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Frank y yo nos conocemos. Sí, es André Nativ. Me saqué de un pequeño problema hace unos años. Cuando necesito unas claves de seguridad o que le den de palos a un viejo, sé a quién pedírselo. Pero que te haya dolido. ¿Y este qué pedo? ¿Es Marshmallow versión Arkham o qué pedo? Tío, qué gracia. ¿Qué cara ha puesto? Creía que se me daba encima. ¡Es el murciélago! ¡Es Batman! Yo les parto su madre a todos. ¿Esto es todo lo que tienes? Gracias por ese follow, Alejandra. Upa, por estar leyéndome casi me matan. Casi me matan por estar viendo quién me había follow. Según yo ya los había matado a ellos. El domingo de peda, bro. ¿No se te hace muy pesado? Con eso de que ya el lunes se trabaja, o sea, hoy. Sakura, ¿por qué me pones corazoncitos rotos? Oráculo, estoy en las celdas de detención. Estoy analizando el escenario del crimen. ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Boles? Exacto. Estoy en el sitio perfecto. Solo necesito aislar algo que pueda relacionar con el guardia que golpeó a Gordon. Ok, no encuentro nada, brother. Soy un borracho, pero me decían al... se le cayó la petaca. Manazas. A ver qué detecta el escáner forense. Claro, ¿quién no dice? Yo no. Puedo seguir el rastro de alcohol del bourbon de Frank en el aire. Oráculo, tengo un rastro. Hola, Alejandra, bienvenida al stream. ¿Cómo estás? Cuéntanos de dónde eres y cuántos años tienes. Puede que luego no sea útil. Ajá, ¿y cómo sigo eso? Ya... ¿y dónde hay más? LOL, 25, ¿qué, Sakura? Tú no tienes 25 años, Sakura. Ok, no puedo ir hacia acá. Si tiene 25 años Alejandra, pues no sé, Sakura. Oh, ya vi. Así aquí. Tengo 22, uy, casi, Sakura. ¿Dónde? Ah. 22, ¿y dónde eres, Alejandra? Cuéntanos. Casi le atinas, Sakura. No te preocupes, igual te llevas tu premio, Sakura. Ok, aquí ya no hay más rastro. Hola, ¿qué está pasando ahí? Estoy intentando contactar con Steve. ¿Está ahí? Van a hacer el aplauso del público, dice. ¿Por qué tarda tanto? Estúpido, inútil. ¿Qué es esto? Silencio. ¿Cómo se ha soltado el Joker? Harley. Batman, el jefe no quiere que nos sigas todavía. ¡Al suelo! Oh, ya tiene un rasguñito Batman ahí en el traje, no lo había visto. ¿Qué te ha parecido, Batman? Ahora ya no podrás seguirnos. Estás atrapado ahí abajo. Así que chiste, ¿por qué, Sakura? Estemos preparados para ti. Se han llevado a Gordon a la superficie en el ascensor. Si quiero seguirles, tendré que hacerlo a la antigua usanza. A la antigua usanza. Nunca lo había oído en español. Son raras las voces en español. A mí, la verdad, les soy honesto, los juegos doblados a español latino no me gustan nada. Quería atinarle, pues estuviste muy cerca, ¿eh, Sakura? Pensé que mis poderes psíquicos adivinarían. Pero aún no nos ha dicho de dónde es, ¿eh? ¿Podrías adivinarlo? Y si nos dice, pues de repente, ¿quién quita? ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Cubrid la entrada principal! ¿Cuántos son, Boles? Espera un momento, ¿cómo diablos sabes que...? ¡Boles! A ver... Es de México, dice. Habría que ver. Alejandra, cuéntanos, ¿de dónde eres? Todo despejado. Ven aquí de una vez. De Argentina, dice Natif. Ok, Natif se fue algo más... más radical. Sakura y Natif se fueron a algo más radical como Chile y Argentina. Vamos a ver si nos contesta Alejandra. Vamos a ver qué nos dice. ¿De dónde es? De Francia, no, bro. No creo que sea de Francia, no nos entendería nada, bro. ¿Se van a ir? Hacia arriba. Me había perdido. Yo creo que ya se fue Alejandra, ¿eh? Creo que ya no nos va a contestar. Soy de Venezuela y vivo en México hace poco. Bueno, decimos que atinó el Andrea o no, porque dijo que era de México, pero es de Venezuela y vive en México. O sea que medio le atinó. O tal vez sea de Guatemala. Hubiera sido bueno que sea de Guatemala. Ah, esa era mi segunda adivinanza. Realmente creo que ninguno le atinó, ¿eh? Soy el espíritu de Amadeus Arkham. Con mis actos he salvado a esta ciudad maldita, si bien mi propia maldición es que debo permanecer para siempre entre las sombras. Mi historia está grabada en el mismísimo alma de Arkham, y solo le será desvelada a aquellos que se esfuercen lo suficiente por descubrirla. Sí, no, André, porque es de Venezuela, pero vive en México. No sé si darla por buena o no. No tiene ninguna posibilidad de salir de esta. Este guardia siempre le daba la vara. Ya no. Sí. Ok, va a estar complicada esa. ¿Estás bien, tío? Está bien. Ok. Full estresados. Dejes que te peguen. Okay. Okay, eso del Batarang fue como muy útil, ¿eh? Batman, ¿cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no, pero me estoy acercando. Harley Quinn. ¿Dónde has asistido vos? No puedo leer. ¿Dónde has estado metido vos, boludo? Dice. ¿A quién le preguntas, Nativ? Aquí hay una rejita de estas. No sé dónde me lleve, pero estas rejitas son buenas abrirlas. Ya vieron que hace rato que abrimos una, nos salió una de las chuzas de Enigma. De repente aquí igual. Por favor. Po. No tengo por qué, pero quiero hacerlo. A ver, el jefe dice que no pase nadie. Si algo se mueve, disparad. Eso, si alguien pasa por aquí está muerto. Oráculo, los hombres de Joker han tomado el control de la galería de traslados. Eso no me gusta. He sintonizado la radio de un guardia y parece que los hombres del Joker se han hecho con armas. Nunca adivino nada, dice, sí adivino, Sakura. Para aislar a los matones armados. Un ataque directo es un suicidio. Tengo que ser listo, buscar otra forma de pasar por ahí. Yo ya vi cómo. Por las gárgolas. Oye, ¿de verdad que el murciélago viene hacia aquí? ¿Qué más da? Como tomes la cabeza puntiaguda por las alas del abuelo. Eso, es hombre muerto. No hay problema, jefe. Los chicos ya están terminando. Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna posibilidad. Bien, nuestro simpático roedor viene hacia aquí. Tenéis que tenderle una trampa. No debe salir de este edificio. Y vosotros tampoco. ¿Me has entendido? Sí, jefe. Batman es hombre puesto. Espero que cumplas tus promesas, chico. No me gustaría tener que castigar a tu familia solo para darte una lección. Te prometo que no se van a reír. Detrás tuyo, bro. ¿Por qué? Soy Batman. ¿Todos son de Guatemala? No. Digamos que yo y el Diego Juega 2019 somos de Guatemala, Native es de Estados Unidos y Sakura es de México. Vaya, aquí va a ser. Vaya, aquí va a ser eliminación silenciosa, cabrón. De silenciosa no tuvo ni madres eso. Hay que ver cuál es la definición de eliminación silenciosa de ese pinche juego. Aquí va un rápido repaso a lo que está pasando. Un idiota y hay dos. Va correteando por el psiquiátrico, disfrazado de murciélago. ¡Lo sé! Soy de Portugal, dice. Antes de que alguien salga ¡Ay! Tengo su chingada madre. ¡Seas puto! ¡Ah! Yo no existo, sí existe Sakura. Yo no tenía nada que hacer. Creo que la cagué. Ding dong, el psiquiátrico de Arkham. Okay, qué bien. Aquí va un rápido repaso a lo que está pasando. Un idiota va correteando por el psiquiátrico, disfrazado de murciélago. Cuéntanos, ¿cómo encontraste el stream? Personalmente, creo que la mejor... Es raro que encuentren mi stream ahora porque como estoy streamando un juego bastante poco común, ¿sabes? Ok... Vamos a ver qué podemos hacer. No tiene ninguna posibilidad. Vosotros sois los mejores. Bueno, los mejores que he podido encontrar tan rápido. ¿Qué significa eso? ¿Puedo matarlo aquí abajito? Una posibilidad, está acabado. Ok, hasta ahí atrás y aquí está el otro. Más le vale a Batman no meternos con nosotros. ¿Ves qué? Okay. ¡He encontrado a alguien aquí! ¿Eh? ¡Oh, hijo de puta! Mataron en el aire, qué pedo. Adiós, Batman. Dice... No sé, me metí a todo lo que veía, dice. Ay, qué bueno que me encontraste. Ojalá te quedes aquí y te guste mi contenido, eh. Yo trato de hacer ameno el stream, de ir platicando a todos, de irnos conociendo a todos y volvernos una bonita comunidad, una bonita familia. Dice... ¿De qué parte de Portugal se vio? Río de Jan. No, ya entendí lo de Brasil. ¿Mis emotes no sirven? No, ¿por qué a veces no sirven tus emotes, Native? Sakura, ¿por qué tu corazoncito roto, Sakura? Psiquiátrico de Arkham tiene ahora una nueva dirección. ¿Y te gusta el juego de Batman o qué, Alejandra? O en general, ¿a ustedes les gusta Batman? Cuéntenme, ninguno me ha dicho. El chiste del André. Antes de que alguien salga herido. Vamos a ver. O sea, es cabrón, no me vio. Vamos a esperar que se separen otra vez. Y bueno, ahí podría atacar a este. Ok, nos queda solo uno. Y baja y se pone ahí y lo agarramos así. No me gusta mucho el mundo de DC. ¿Qué te gusta más? ¿El de Marvel o qué pedo? Ah, es clic izquierdo. Es clic derecho, mejor dicho. A mí solo me gustaba Barney, dice qué pedo. A ver cómo te las arreglas contra tantos. ¿Y tantos quiénes? Joker quiere que la encontremos. ¡Dispersaos! Es que había una forma en la que se podía colgar y asesinar desde arriba. Eso estaría más cool. ¿Eres más Marvel Native? No, yo soy Team DC, eh. Pero el favorito totalmente es Batman. Venga, chicos, que es solo un hombre. Un hombre disfrazado de lunático y armado hasta los dientes. ¡A por él! uno menos. Dios, he encontrado a alguien aquí. Dos. Lo están poniendo fácil, brothers. ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? Aquí hay uno. Ok, amontándose todos aquí y va a ser más fácil todavía. Eran como de la familia. ¿Cómo has podido? Creo que voy a... ¿Cuáles esos son? Yo solo me estaba metiendo a todos los juegos. Casi no uso Twitch. Deberías usar Twitch, ¿eh? Es una plataforma que para mí entretiene mucho. Pues sí, se pueden llegar a conocer gente en Twitch y hacer bonitas amistades, ¿eh? A base de esto. ¿Ya no hay más? Por ahí vi que habían dentaduritas de esas que se pueden romper. No sé si tiene algún chiste. ¿Qué decía eso? Harley Quinn, llámame Harley. Como todo, me sorprende que quiera hacer su residencia aquí, en Arkham. Siempre me han gustado las personalidades extremas. No se puede negar que estos supercriminales tienen cierto elemento de blasfemia. Se lo advierto. Se trata de auténticos psicópatas. La mayoría preferiría matarla antes que hablar con usted. Seguro que no me pasará nada, doctora. Se la merendarán. Va en serio. Y más de uno disfrutará haciéndolo. Tenga cuidado. He estado viendo todas las películas de Marvel. Últimamente acaban de lanzar Disney Plus aquí. Y tienen todas las películas de Marvel, dice. Acá todavía no está el Disney Plus, ¿eh? Creo que viene hasta dentro de un año o 2 años, más o menos. Ay. No estoy tan seguro de en cuánto tiempo viene. Quiero ver si de repente encontramos algo aquí. Sakura es fan de Disney, ¿eh? Sakura está sufriendo ahorita que le dijiste eso, bro. 2021, entonces hasta dentro de 2 años. En 2 años llega a Latinoamérica. Yo como no soy fan no soy muy fan de Disney, ni tampoco de Marvel, entonces por mí no hay ningún problema. Ni tampoco de Star Wars, ¿eh? Uso VPN, dice Sakura. Oh, tenemos una mejora. Podemos mejorar. Oh, podemos mejorar varias cosas. ¿Qué será lo mejor? Mejora de armadura 1. Iluminación invertida, bonito. ¿Dónde dejarlo? Sí, yo creo que este de las gárgolas, ¿eh? ¿Por qué mandas corazoncitos rotos, Sakura? No es así, Sakura. Ahí está. Esta vamos a hacer la eliminación invertida. Yo aprendí inglés gracias a dar a la exploradora, dice. Yo no mucho. Ahorita regreso. ¿Está bien, Nativ? No te preocupes. Solo una mejora podía hacer, ¿no? ¿Pero cómo chingados hago las mejoras? Ah, Wintech. ¿Qué dice? O eliminación especial. Amps. Con eso estamos ahorita. ¿Qué tendremos que hacer? Sigue el rastro de whisky. Ok, estamos con el whisky, es cierto. Ya la cagué, creo yo. Creo que aquí ya no era lo del whisky, ¿eh? Tengo una ligera sospecha de que por aquí no era lo del whisky. Creo que me fui muy hacia la chinga. Hacia la chinga y la cagué. Ah, no, aquí está el whisky. Ah, pero ¿cómo pasó ahí? Está pinche cerrada la puerta, brother. ¿Cómo pasó ahí? Ok, aquí hay whisky. Recuerdo de donde venía. Que era. ¿Dónde venía? Venía de uno de estos. Es cabrón. Joker ha debido adivinar que estoy siguiendo a Gordon. El rastro de Bones acaba aquí. ¡Hala! Lo mató. ¿Cómo no se iba a acabar el rastro? Ay, qué pedo con tu rastro, brother. Si está muerto. ¿Me oyes, Batman? Sí, que me oyes. No sé qué chingados. Enigma, el maestro de los misterios. Y lo que es más importante, tengo un intelecto superior. Mi sello me ha permitido colarme fácilmente en tus primitivas comunicaciones. Mi objetivo es simple. Completa una serie de divertidos pero exigentes retos y... bueno, ya lo verás. ¿Preparado para el primero? Bien. Pero ten cuidado. No te cortes. Con este retrato tan afilado. Ok, eso sería lógico que sería esto. Lo has conseguido, bien hecho. Era el único retrato por aquí, ¿sabes? Y no digamos ya el mejor detective del mundo. Eso es así, Sakura. Ay, qué pedo con eso. Tiene muchos lados, pero solo algunos son visibles. No, Sakura. Estás malita. ¡Aquí! ¿Y dónde estoy? Oh, bajé. Pero quería ver si por donde había venido no había dejado nada olvidado. Pero ahora no me recuerdo dónde... ¿O cómo fue que llegué aquí? ¿En teoría? Debería haber sido aquí, ¿no? ¿Le hiciste a Sakura nada? No hice nada, Sakura. Solo hoy no me quiere, Sakura. Oh, aquí es donde están los... estos güeyes, ¿no? Entonces no dejé nada aquí. Podría ganarles, ¿eh? Pues son tres y están armados. No, no es por nada, Alejandra, lo juro. No me quiere Sakura. No quiere estar conmigo, Sakura. No me quiere acompañar. No me quiere hablar, dijo. Puzzle tiene muchos... ¿Cómo? ¿Cómo decía? Un puzzle tiene muchos lados, pero solo... no son visibles. No mientas, Sakura. ¿Y tú por qué es entonces, Sakura? Es la que sabe. aquí? Tengo ni puta idea que sea el cosa ese de Enigma. No seas mamón. Tiene cara acá de... No diré, pues no dices porque no hay nada, Sakura. No hay nada. O sea, eso sí, no me pongas en mal enfrente de la gente, Sakura. No sé qué pedo con ese acertijo. Entonces di, Sakura. Viendo lo del puzzle. Bueno, vale madre. No, pues aunque quiero... Es que, el chiste es hacerlo completo. El pinche juego al 100%. Yo me voy, estoy haciendo un mal tercio. Dicen, no, André, no te vayas. Ahí está haciendo un mal tercio en ningún lado, brother. No, ninguno de los dos están haciendo un mal tercio. Quédense aquí. Disfrutando del Batman y de mi compañía. Ha sido una masacre. Boles ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal. Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal. Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado. No tenían nada que hacer. ¿Boles estaba solo? Eso creía yo, hasta que vi a Harley Quinn. Iba rodeada de presos de Blackgate. Iban matando a todos los que había en la sala. No tuve alternativa. Me metí aquí y cerré la puerta. Lo vi todo por las cámaras de seguridad. Tenían a alguien con ellos. Creo que era el comisario. Boles ha muerto. Se han ido sin él. Ya no debería de serles útil. Bien. Era escoria. No te vayas tampoco, Sakura. ¿Por qué te gusta ser mal tercio, Alejandra? Ok. Oh, es una puerta. No había visto la puerta. Pero quisiera hacer el acertijo, ¿eh? Resolver el acertijo. ¿Alguien tiene una idea de qué puedo hacer? ¿Cómo es que dice el acertijo? Pero es que ¿a qué se refiere con puzzle? Porque yo un puzzle sería un rompecabezas, ¿no? Pero los rompecabezas no tienen lados, ¿sabes? Llevamos muchos exponiendo infieles sin ver. No, no llevamos tantos. El último que vimos... ¿Cuál fue? Fue el del motel y del narco, ¿no? Ellos digo, no te vayas, Sakura. Por favor, quédate aquí. Ayúdame a resolver el... ¿Se llama? Ay, se me olvidó. Ayúdame a responder el acertijo. Es el programa de Enigma. 5 exponiendo infieles llevamos nombre, tantos, ¿no? Yo sí me voy, dice, no se vayan, no sean así, no me abandonen. Yo más pienso que estaría hablando... Así como, perdón, de un cubo Rubik, ¿eh? como de un cubito de Rubik. Yo solo sé que llevo 6 cuentas en el canal, hijo. ¿Qué has hecho tantas cuentas? ¿Tú hablas de tus sentimientos, Sakura? ¿En qué sentido? Robot, ¿por qué? Ok, no tengo ni puta idea de que sea el acertijo. Me imagino que me voy a encontrar un cubo Rubik en cualquier escritorio de estos. Me voy a chingar así. Dime, Sakura. Dime, Sakura. No me vayas a banear, si no, nadie va a banear a nadie aquí. No sé dónde, no sé cuál sea el fucking acertijo. Vamos a dejarlo así. Y en otro momento que regresemos, pues vemos cuál es el fucking acertijo. No sé. Tengo ni idea. Bienvenido de vuelta, Native. Saben que yo me imaginaba encontrar algo así como un cubo Rubik o algo así. Dime, Sakura. Y no tengo ni una sola idea de que sea el acertijo. No, Sakura, no seas así. Uy, ya hay uno. ¿No ves menos que Jack sobre qué? Sabes menos que Jack sobre Gotham. Sintonízanos para averiguarlo. ¿Sí? Ah, no vamos ahorita. Hay que traer la cosa esa de bomba. ¿Cómo se quita? Chingados, bien la música. Les pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual. Jack Ryder nos habla en directo desde la bahía de Gotham con una última noticia. Aquí Jack Ryder con las últimas noticias de la bahía de Gotham. Nos llegan informes de un motín armado en la isla de Arkham. Hace dos... No eres malita, Sakura. Eres buenita. Esta es la voz de vuestro nuevo amo. Y esperad, me he saltado un trozo. Aquí, Joker, tengo bajo mi control la isla de Arkham y podéis considerarlo territorio prohibido. Como vea alguna gente... Sakura, eres bonita. ...o superhéroes con mallas por aquí, empezaré a detonar bombas al azar por toda la ciudad. ¿Qué elegí? ¿Una guardería? ¿Un hospital? ¿La mansión de un millonario? Tampoco encontré eso. Los acertijos sí están medio complicados, ¿eh? ¿Dónde nos lleva ahora? O eso es afuera, ¿no? Para allá. Okay, ah. Me fui, no te vayas, Sakura. Por favor, no te vayas, Sakura. Estamos en la superficie de la isla. La isla de Arkham. Esos son policías. ¡Ay! Pero me intención tirarme. Escuchadme bien, chicos. Harley ha visto el juguete favorito de Batman aparcado frente a tratamientos intensivos. Pero no quiero que abandone esta isla todavía. Asesino o profesor de guardería que no esté cumpliendo órdenes de la fiesta debe ir ahí ahora mismo y hacerle pedazos. ¡Oh! Batimóvil. Quieren destruir mi batimóvil. Lo siento, señor, pero no puede pasar por aquí. Está cerrado. ¿A dónde lleva esa puerta? Llevaba a la central de bombeo. El alcaide Sharp ordenó cerrarla al poco de llegar. Dijo que era un riesgo para la seguridad. ¿Cómo así? Si cambia pececito por tortuga, no entendí. El túnel está cerrado. Nadie puede entrar ni salir. Todo va bien. No todo va bien. Joker es impredecible. Estate alerta. Ya. ¿Crees que puede venir por aquí? Tenía que haber una fuga precisamente esta noche. Estaba a punto de terminar mi turno cuando ha saltado la alarma. Ajá. Pobre, le tocó quedarse. Batman, has salido. ¿Qué está pasando ahí atrás? Nos han dicho que viniéramos aquí y luego la radio se ha cortado. No paran de repetir esa maldita música una y otra vez. Joker controla la isla y es quien nos ha enviado aquí. ¿Cómo ha escapado? Es decir, tú estás aquí. Un guardia de Arkham llamado Frank Boles os ha traicionado a todos. Ha soltado a Joker y luego le ha matado cuando ya no le necesitaba. ¿Te ríes, Sakura? ¿Necesitas ayuda? No. Sus hombres y usted estarán más seguros aquí. Les buscaré si necesito algo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Rescatar al comisionado Gordon. Ya chingado está el Gordon. Ok, vamos a hablar con todos los que podamos. Oráculo. ¿Sabes de qué decía? He visto la alerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham. Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma. No cambies a pececito. Bien, ya está. El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte. Te he mandado los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche. Gracias, Oráculo. Ok, hay que proteger el batimóvil. Ok. Sesión con paciente. El paciente no tiene nombre conocido. Su alias es el Joker. En la sala estamos el alcaide Sharp y yo misma, la doctora John. Oh, ¿es otro de esos aburridos test psicológicos? No, no lo es. Porque es usted el famoso Joker. En carne y hueso. Bueno, doctora, ¿quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de niño. La segunda es... a ver... un elefante muerto. La tercera es... Muy gracioso. Vamos a dejarnos de bromas. ¿Que me deje de bromas? ¡Eh, Sharpie! ¿Le has pasado mi expediente completo? ¡Cállate! Todos los médicos que le han entrevistado dicen que sufre un tipo de psicosis distinta. De todo, desde trastornos de personalidad... Bueno, la lista es interminable. Hago lo que puedo. Pues no me lo creo. Todo se puede curar con un tratamiento adecuado. ¿Qué? ¿Puede curarme a mí? Ah, estoy segura. Halo aquí el Joker. Señor, dice, porque me pondría triste, Sakura. Hey, a ver qué me dice este vato. Que volver a traer al Joker aquí era algo bueno. Y yo también. Quédate aquí mientras arreglo esto. ¿Está tomando? Es probable que no te acuerdes, pero impediste que Dos Caras quemara la mitad de mi edificio hace un par de años. Ok, tenemos que llegar al Batimóvil entonces. El Batimóvil, si miro para allá, está hacia acá. No lo entiendo. Se supone que este sitio es seguro. Por desgracia, hay pacientes que siempre intentarán escapar. Yo los detendré. Dicen que Bruce Wayne no para de donar dinero a este sitio. Batman. Gracias a Dios. Hemos perdido el control del túnel y nos hemos separado. Algunos de mis hombres están acorralados ahí dentro. Es una masacre. Quédate aquí. Yo me encargo de esto. Hay que salvarlos... Eso de ahí abajo es peligroso, Batman. Tenemos muchos presos de Blackgate y se han hecho con armas de fuego, probablemente de la armería de los guardias. Gracias por preocuparse, agente. Pero hace falta algo más que armas para... Aquí me pondría triste, Sakura. El edificio parecía estar en su punto de explosión, ¿sabes? Hemos tenido que retirarnos del túnel. Todavía hay guardias ahí dentro. Tenemos que volver a entrar. Yo me encargo de esto. Gracias. Avísame si necesitas refuerzos. No me lo puedo creer. Han matado a Jackson. Quédate. Llevo. Voy a ponerle punto y final a esto. ¡Ay, hijos de la chingada! Ah, me asusté, cabrón. Me dejó colgado de un maldito edificio en el sur de Gotham. Qué huevón el que me llevé, eh. Volteado, sí, volteado. ¿Qué haces, cabrón? A morir, eh. La cagué feo ahí. ¡Hola! ¡Soy Joker! La isla entera estará pronto bajo mi control. A partir de aquí solo hablaré yo. Se acabaron los aburridos discursos del alcaide, los insufribles anuncios de seguridad o la música antigua. Bienvenidos a la fiesta de Joker. ¡Es el murciélago! ¡Nos acabemos de una vez! ¡Te voy a dejar desangrándote en el suelo! ¡Oh! Jo, jo, jo. No me dejaron finiquitar al cabrón este. ¡Pringao, pringao, pringao! A pececito por un panda, dice, no, no cambies a pececito por nada. Se me olvidó que cumplimos un mes de novios con mi pareja, dice. No, pues voy a decirle felicidades o algo. Los insufribles anuncios de seguridad o la música anticuada. Bienvenidos a la fiesta. Vamos, 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 vamos. Uno tras otro, uno tras otro. Eso tiene. ¿Estás bien, tío? Opa, opa. Dios. Vamos al otro, al otro, al otro. Eso tiene que doler. Ay, qué pedo. Vamos a la chingada. Voy a dar una paliza de muerte. Ya. Voy a dejar desangrándote en el suelo. Vas a sangrar, porciélago. Esto le dolerá. Batmóvil. No dejes que te pegue, idiota. Upa, upa, upa. Uno tras otro. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo? ¡Pero qué monada! El murcielaguito está durmiendo. Que alguien acabe con él. ¡Qué pedo! Estaban hechos y me di la vuelta para pegarle. ¿Cómo me conectó antes? Sí, escríbele a tu novia, bro. Y yo soy pececito. Voy a intentar otra vez. Al final lo hice bien, pero la cagué. Cagué feo. ¡Hola! Soy Joker. La isla entera estará pronto bajo mi control. A partir de aquí solo hablaré yo. Se acabaron los aburridos discursos del alcaide, los insufribles anuncios de seguridad o la música antigua. Bienvenidos a mi... Que caigan todos, perros. Uno tras otro, perros. No dejes que te pegue, idiota. Uno tras otro, uno tras otro. Oh, uno. Hay un poco de gel explosivo en el maletero del Batmóvil. Puede que... Cambio a pececito por tiburón. Si es una evolución del pececito al tiburón, sí. Oh, miren esta navezota. Pinche navezota, ojos de ángel, bisenón, motor de 8 cilindros en línea. Uf. Con todos los cristales partidos. Hay un poco de gel explosivo en el maletero del Batmóvil. No sé vosotros, pero yo me lo estoy pasando. Sí, miren ese traserito. Pa' que traserita se ve. Pago para eso. Encontrad a todos ahora. Es evolución, si no es evolución, no. Es evolución, sí, Sakura. Harley ha destrozado el coche. Está enojada, pues no lo sé. Tengo que registrar los alrededores del Batmóvil. Podría haber una pista de dónde ha llevado a Gordon. Hay un detectivo alrededor del Batmóvil. Qué raro. Es la pipa de Gordon. Se la regaló Bárbara. Jamás la dejaría tirada. Pues recógela, cabrón. Gordon es más listo de lo que parece. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Oráculo, he encontrado una pipa. tiene grabado. Ya vi que hay algo que podemos explotar ahí. Un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado. Jamás la dejaría tirada. Exacto. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Está vivo, Bárbara. Uy, no le había visto los aros al batimóvil, ¿eh? Tan perros. Quiero que encontréis a todo el mundo. No quiero que nadie se pierda la fiesta. Son perros progresivos, ¿eh? Un ring pequeño adelante y un ring grande atrás, ¿eh? Le ponemos un wrap y lo volvemos una supernave este carro. Según esto... ¿Cómo chingados lo usamos? Así. ¿Necesito por tigre? No. Ay, no, no, no. Soy Joker. Le recuerdo a todos los nuevos residentes del psiquiátrico Joker que deben cumplir una regla muy sencilla. El psiquiátrico Joker, ¿eh? Entonces ese quédate con el pececito, así como está. Ah, bueno, una regla secreta que ya nos dijo. Aquí también podemos entrar. Pero él no quiere. ¿Por qué dices que no quiere? Aquí es un robo, ¿para qué chingados es? Y lo malo es que no me han avisado. ¿No te han avisado qué? Bro. Vamos a ver, no he visto para nada cómo va la transmisión. Va bastante bien. Va bastante bien. De hecho, ya casi vamos a ir dejando por aquí la transmisión, el stream. Ya estamos cumpliendo casi las 2 horas. Vamos a hacer las últimas cosillas por acá. Pues lo vamos a ir dejando ya para el día de mañana. El día de mañana no sé qué vamos a streamear. Estoy muerto, dices, bro, las mujeres no avisan. Puede que parezca un idiota y hable como un idiota, pero no os dejéis engañar por eso. Es un idiota integral. Ojo, para regresar, ¿te volviste a ir, Native? Las puertas de seguridad están cerradas. Tendré que buscar otro camino y retomar el rastro de Gordon. Ya vi el camino, brother. Es lo bastante débil como para que mi gel explosivo la vuele y habrá un nuevo camino. Vamos a ver a dónde nos vamos. Vamos de lo peor, no les decimos. No, nosotros no lo buscamos, ¿eh? La mayoría de veces. Voy a agarrar helado. Yo quiero helado, qué rico heladito. Aquí son policías, creo, los que están. No hay tanto pedo. Es más, lo guardamos y luego lo echamos en cara. No dudo que algunas lo hagan, ¿eh? Pero no creo que todas. Ah, pues sus brothers. No, yo de pendejo. Es el mur. ¿Es el mur quién, papá? ¿El mur quién? Eso es todo lo que... No. Voy a dar una paliza de muerte. ¡Bum, bum! ¡Patada voladora! ¿De qué hablan? Pues de nada en general, bro. Hablamos de muchas cosas. Ah, y ellos están hablando de que al Andrés se le olvidó... que era el... ¿Cómo? El... aniversario de mes con su novia, ¿eh? Ah, quiero ver... Ah, no, está aliado. Así lo mato. Batman, ¿qué está pasando? Los locos van hacia el edificio médico. ¿Qué hace el Joker? Está intentando adueñarse de la isla trocito a trocito y parece que el edificio médico es su próximo objetivo. ¿Ha podido salir alguien del edificio? Solo uno. Ha salido por la puerta principal y le han hecho pedazos y le han tirado al agua. No tuvo tiempo de reaccionar. Espera aquí. Volveré. Ya el soldado caído es lo más probable. Quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos. Veros es como quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita. Como se... El año sí, pero mes no, dicen. Ahora hay unas que sí les importa mucho eso, Nativ. Un idiota que va por ahí disfrazado de murciélago y ahora a trabajar. Que me aburro. Ay, no mames, esos cabrones están aquí. Vamos a tener que pelear contra ese chingo. Poli tienen ahí, dos polis. Y no hay entrada. Creo que de aquí no puedo tirar ni una patada, así que... Cuando acabe... ¡Está aquí! Las cabezas de una vez. Vamos, 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 vamos. Repito, repito, repito. Los perversos presos de Blackgate se han prohibido. Pero no levantéis la vista. Vamos, 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 vamos. Pegas como una niña. ¡Dios! Ups. El cabrón se van a decir que lo tengo que bajar a matar. Entonces... Hay una cosa de Enigma acá abajo. Vamos. A mí me vale, por eso sigo soltero. De mí ni se acuerda cuándo va a ser mi cumple. Yo sí me acuerdo cuándo va a ser tu cumple, Sakura. Ella se enoja por todo eso. Es top secret, dice Sakura su cumpleaños. Sí, pero yo sí me acuerdo de tu cumpleaños. Sí, cierto. Aquí, Joker. Recordaros, estoy vigilando a todos. Estéis donde estéis. Incluso a ti. ¡Sí! Acá entro. Entonces, no te puedo decir, bro, porque Sakura dice que es top secret. Aquí está la perrilla de Harley Quinn. ¡Largo, Batman! Ahora me toca a mí. No, perra. ¿Dónde está Gordon? ¿Te gustaría saberlo? ¡Oye, aquí! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Se va, idiota! ¡Harley! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, bomboncito. No te enfades conmigo. Porque solo tú sabes, tío, pues son privilegios, brother. Nunca puedo enfadarme contigo. Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. Hasta luego. No puedo pasar por esta puerta de seguridad. Tengo que buscar otro camino. Harley es un amor, ojo. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el personaje de Harley Quinn. Y... vamos a pasar por aquí. Aquí no podemos hacer nada. ¿Qué? Sí me lo sé, Nati, pero ella dijo que era top secret. Vamos a tener que poder entrar. Pero bueno, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando por allí. Vamos a ir descansando ya del juego. Ya es hora de ir a descansar todos, de irnos a dormir. Espero que se hayan divertido, se la hayan pasado bien. Gracias a las personas que aportaron su ayuda con sus follows. A las personas que estuvieron ahí platicando. También a Serginho le quiero agradecer mucho por la donación que hizo. Eso ayuda bastante. Ya saben que no están obligados a donar, pero también se les agradece mucho la donación porque pues ayudan. Ayudan a que esto siga creciendo de distintas formas. Llega a ser la misma, what the fuck. Nativa es uno de los seguidores más viejillos que tengo yo, ¿eh? A ver qué hacemos de verdad para fin de año, un stream especial así. Hay que... Voy a comenzar a planear algo así de un streamcillo especial. Para ver qué podemos ir haciendo. Y de repente armamos algo chido ahí para estas épocas navideñas. Entonces está bien, por mi parte es todo, gente, me despido, nos miramos el día de mañana, ya sea con el mismo juego o con algo distinto, vamos a ver qué se me ocurre, qué me dan ganas de hacer. Pues les agradezco mucho porque me han acompañado esta noche. Planeas, me invitas y yo te ayudo, dice, sí, brother, no te preocupes, André. Ya sabes que tú estás anotadísimo para cualquier cosa que hagamos aquí en Guatemala. Entonces les agradezco mucho, 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 mucho. Recuerden que están mis redes sociales en la parte de la información del canal. O si no, recuerden también que pueden poner el comando social en el chat y pues ahí les aparecen los links directos para todas mis redes sociales y que puedan seguirme. Entonces les agradezco mucho que se hayan pasado por acá. Gracias, Sakura, por poner el comando social, y gracias a ti, André, también. Espero que pasen una muy pero que muy linda noche. Y nos miramos. Todo sale bien el día de mañana. Hasta la próxima, gente. Feliz noche. Que descansen. Y nos miramos mañana.